¿De verdad tengo que dimitir por el beso en la calva al emérito? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Es una pena que el feminismo tóxico haya copado las portadas en los minutajes de televisión. Y nos está impidiendo poner en valor grandes gestas, por ejemplo, en el deporte, producida precisamente por quiénes, por hombres, ¿no? Y esto nos va a permitir reflexionar sobre en qué momento, como decía Obama el otro día, en qué momento nos hemos vuelto tan tóxicos como para perder de vista cuáles son las prioridades y al final acabar en nemeces, acabar en cuestiones sumamente estúpidas que nos distraen de cosas que, sin embargo, se podrían poner en valor, como la constancia de Ilia Topuria, la capacidad estratégica de Carlos Sainz, la inteligencia de Lamine Yamal o la gesta singular de Rodri, que ganó ayer el Balón de Oro. Y, por supuesto, no lo olvidemos, a quienes más les hace daño ese feminismo tóxico es a las mujeres, porque también quien se elevó con el Balón de Oro en la categoría femenina fue otra futbolista española, Aitana Bonmatí. Es increíble, ¿eh? Dentro del fútbol, dentro de la misma disciplina, los mejores, los que se hacen con el mayor reconocimiento, con el Balón de Oro, son un hombre español y una mujer española. Pero todo esto al final acaba ocultado por el feminismo tóxico. Una pena de verdad. Así que quédate conmigo en este vídeo porque vamos a aprovechar todos estos acontecimientos para reflexionar. Reflexionar sobre cómo poco a poco estamos perdiendo el foco como sociedad, hasta qué punto esto no es la señal más evidente de nuestra decadencia. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué duda cabe de que esto de Topuria a el rey emérito era un beso no consentido? Le hizo lo mismo, le cogió, le agarró del cuello, le dio un beso, no en la boca, en la frente. Parece ser que le dijo algo antes, a lo mejor le dijo un piquito, ¿eh? Y el rey se dejó, ¿no? Qué duda cabe que tampoco el rey ha puesto denuncia por lo que podría significarse un abuso. Tú me dirás, ¿pero dónde está el abuso si no hay intención libidinosa? Es que la hubo en el beso de Rubiales. Pero sí es cierto que el nivel de toxicidad victimista con el fin de sacar provecho de un colectivo que representa la mitad de la población y, por tanto, una gran cantidad de votos que se pueden maniobrar, que se pueden manipular, hizo que sucediera con Jenny Hermoso y con Luis Rubiales lo que el año pasado vimos, ¿no? Y ocultó la gesta de una futbolista que por primera vez ganaba en un mundial de fútbol femenino. Increíble, ¿no? Parece que hoy, con el tema de Íñigo Erección, está sucediendo lo mismo, ¿no? El minutaje de las televisiones, de las opiniones, etcétera, no están dejando espacio a otros elementos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están los votos? Desde luego, ¿con qué colectivo se puede identificar el rey en la eventualidad de poner una denuncia por acción íntima? ¿Con la realeza? ¿Cuántos votos son? Poquitos, ¿verdad? Así que nada, eso es lo que tenemos. Pero la verdad que lo curioso de esto es cómo a Ilia Topuria le han dicho, le han preguntado, pero ¿no te avergüenzas de haber besado al rey? O le han dicho algo sobre el gesto, ¿no? Que era bastante singular. Y parece ser que estas son las palabras reales de Ilia Topuria. No me avergüenzo de haber besado en la frente al rey emérito. Vergüenza me daría votar al PSOE. Se le atribuyen esta palabra. Yo no he encontrado esto. Si tienes, si de verdad las has dicho y están grabadas, pues ponme en el comentario el enlace porque me gustaría verlo. Pero qué duda cabe de que la poca valoración que tiene Topuria con el actual gobierno se vio de la visita en su momento, ¿no?, a Pedro Sánchez, que forzó una visita porque tenía que hacerlo, porque tenía que quedar bien. Tan es así que todo esto ha movido al gran aprovechado, ¿no?, de todo, que es Alberto Núñez Feijóo, que sin siquiera colgar una imagen, sin siquiera bajarse una foto de Google y meterle un poquito de alegría a su post, escribió simplemente esto: Ilia Topuria es un ejemplo de constancia y determinación. Ganar ayer a Holloway lo prueba una vez más. Enhorabuena por la victoria que te confirma como campeón de la UFC. Nuestros deportistas dan una excelente imagen de nuestro país. Alberto Núñez Feijóo, que yo sepa que
que realmente no se le ve muy implicado con la causa, lo hace porque queda bien. Y señal de eso es que, bueno, ni siquiera cuelga una foto o algo que transmita un poquito de emoción. Tal vez lo tuvo que hacer porque se dio cuenta del movimiento que hizo Pedro Sánchez en su momento cuando recibió a Topuria después de ganar, ¿no? Ganar el título, ¿no? Y de hecho, visitando el post de Núñez Feijóo, ni hay referencia a Carlos Sainz, ni hay referencia a Rodri, tampoco. Curioso, ¿eh? Vamos a ver si Pedro Sánchez escribió algo al respecto. Sí, fíjate, Aitana y Rodri, Balón de Oro, Lamine, mejor jugador joven, Jenny Hermoso, Real Madrid. Sí que Pedro Sánchez se ha hecho eco. Vamos a ver si el tibio de Feijóo le toma el... le toma el pulso, ¿no? A Pedro Sánchez y va a colgar algo en las próximas horas. Pero si alguien no ha dicho nada, precisamente es sobre la gran victoria de Carlos Sainz. España de nuevo en la Fórmula 1. Ganar una carrera de Fórmula 1 es casi ganar como ganar un título. Es tan difícil prevalecer en un deporte tan complicado. Carlos Sainz es la cuarta vez que gana una carrera de Fórmula 1. Por primera vez en un año gana dos carreras. Se gana el año en el que se marcha de Ferrari. Gravísimo error de Ferrari haber prescindido de Carlos Sainz. Y lo digo como ferrarista. Ha sido realmente una decisión nefasta, más aún para traer a Hamilton, que yo creo que está más que amortizado. Pero aquí tenemos el himno nacional que solo se ha tocado en el escalón más alto del podio 36 veces, de las cuales 32 son de Fernando Alonso y 4 son de Carlos Sainz. Carlos Sainz es el segundo piloto, son dos pilotos, han ganado unas carreras de Fórmula 1, al igual que solo dos jugadores masculinos han ganado el Balón de Oro. Después de Luis Suárez, es Rodri quien gana el Balón de Oro. Y después de Luis Suárez, ni siquiera Iniesta ganó el Balón de Oro. Ni siquiera esa generación de futbolistas lo consiguió. Lo han conseguido Rodri. Hay 4 realmente futbolistas que han ganado Balón de Oro. 2 son hombres, 2 son mujeres. Aitana y Alexia Putellas, las que han ganado Balón de Oro. Y los hombres, Luis Suárez y Rodri. Vamos a escuchar qué dijo Rodri. Incredible night for me today. If you let me, I would like to speak in my language, in Spanish, of my country. Bueno, buenas noches a todos. Merci. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. En primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón, por estar aquí un año más. En primer lugar, quería agradecer a todo el mundo que me ha votado, que ha confiado en mí para darme este galardón. Sé que hoy es un día muy especial, no solo para mí, para mi familia, para mi país. Quería dar las gracias, en primer lugar, a la persona más importante que tengo hoy en día, que es mi novia, Laura, que justo hoy hacemos 8 años, es nuestro aniversario. Sin ti, este camino no hubiese sido el mismo. Así que muchas gracias. Fíjate, la primera que pone en la lista es su novia, ni siquiera su madre o su padre. Eso dice muchísimo, ¿eh? La verdad que curioso. Recordad cuando hicimos el análisis de Rafa Nadal, que dejó por último lo más importante, ¿no? Dejó a Irán, pues su padre, ¿no? Era su padre en ese caso, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Interesantísimo este recorte, ¿no? Del discurso, como quiso hablar en su idioma, el idioma español, dar la gracia también lo dio a todos los que creyeron en él. Y sobre todo mostrando mucha sencillez, un discurso muy, muy sencillo, nada impostado. Bueno, pero si este era el discurso de Rodri, vamos a ver qué es lo que dijo Aitana también, simplemente por el tema de la igualdad. Estoy muy agradecida de volver a estar aquí y recoger mi segundo Balón de Oro consecutivo. Pero como siempre digo, esto no se consigue sola. Estoy muy agradecida y soy muy afortunada de tener alrededor y estar rodeada de grandes jugadoras que me hacen seguir evolucionando, seguir creciendo y ser cada día mejor jugadora. Gracias a staffs, a trabajadores del club. Sense vosaltres no aconseguiríem tots els èxits que aconseguim.
siempre, y así como también al club, al Barça, encapçalat pel seu president Joan Laporta, la seva junta directiva. Gracias por todo lo que feu per nosaltres. Tampoco merece la pena escucharme, ya que habla en un idioma extranjero y no se quiere deber a lo que es la Federación de Fútbol Española y hablar de acuerdo con el idioma de la Federación de Fútbol que la tiene fichada, que es la española. Si luego te pregunta ya, ¿y por qué Aitana no ha tenido tanta repercusión como Rodri? Pues ya sabes, sectarismo de Cataluña. Seguramente en Cataluña lo habrá tenido incluso más que Rodri, pero ¿qué le vamos a hacer? Cuando alguien elige posicionarse políticamente, bueno, tiene que atenerse a las consecuencias. Así que no le vamos a dar más minutaje a Aitana. Enhorabuena a su balón de fútbol y que se lo disfrute en su Cataluña. Pero quiero terminar este vídeo con otra cosa importante, que es contra el sectarismo tóxico, con lo que hemos iniciado el vídeo. También dar un tiempo de reflexión a las palabras de Lamine Yamal, que muestran su gran carácter y su gran altura de miras, ¿no? Sobre cómo enfrentarse a esos gritos racistas totalmente condenables, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Si lo comparamos con Vinicius, ¿no? En cómo el victimizarte alimenta la espiral tóxica y hace que muchos acabarán gritándote más y más fuerte. Y cómo posiblemente las palabras inteligentes de Lamine Yamal sean representen todo aquello que suaviza y evita entrar en conflicto y alimentar esa espiral. Posiblemente, si esta va a ser la actitud de Lamine, muy probable que poco a poco los gestos y los cánticos vayan desapareciendo, precisamente porque no encuentran en el otro lado a quien los estimule y los reavive con declaraciones incendiarias, con victimismo y con más polémica. Escucha. En la celebración del 0-3 se te dijeron de todo y tú como si nada. Bueno, al final el que está en el campo soy yo, el que está celebrando el gol soy yo también. Y pues que te digan aficionados de fuera cuatro tonterías no te tiene que importar. Al revés, cuando te dicen eso porque lo estás haciendo muy bien. Y sí. El 3-0-4 de tu Mataró para acordar también de la victoria en el Clásico, ¿no? Por eso lo de la capital. No. Como sabemos, siempre decimos que 3-0-4 es la capital. Sí que es verdad que luego me han dicho que había coincidencia, pero nada, era por Mataró. Nada, Rodri es una persona increíble, un jugador increíble, me alegro mucho por él. Fíjate, ¿no? Qué palabra la de Lamine, que yo creo que muy inteligente y representa la mejor manera de suavizar desde quien tiene un alto impacto mediático determinadas cuestiones y devolverlas a la importancia que tienen. En lugar de elevarla de manera sectaria a través del victimismo a delito de odio, etcétera, etcétera, y generar más polémica, quitarles importancia. Es lo mejor que se puede hacer y ojalá iniciemos a hacerlo también con el feminismo, porque de no lograrlo, los resultados son lo que estamos viendo. Una izquierda sectaria canibalizándose a sí misma y sobre todo una gran cantidad de minutaje y espacio en portadas de periódico perdido en cuestiones que al final le restan importancia a lo que es realmente importante. Unos jóvenes que, fruto de la disciplina, del esfuerzo y del mérito, llegan a lo más alto. Y es una pena que, sin embargo, las portadas y los minutos de telediario y de televisión lo ocupen los mediocres, los villanos, los más desgraciados. ¿Qué opinas tú al respecto? Quiero conocer tu opinión. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.